Participaban en el comedor, ahora con sueldo de casi 600.000 pesos. Difícil. Ramiro Marra, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Paulino? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias a vos. Quedan 10 días. Yo decía, todos van a jugar y todos van a querer llegar. Usted sabe que no es fácil la parada, pero tiene una posibilidad. En provincia se define por un voto. Sí. En la ciudad, 50+1. Y eso no es una marca fácil. ¿Usted cree que hay balotaje en la ciudad? Yo creo que hay balotaje, yo creo que vamos a hacer la sorpresa, la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a estar compitiendo en el balotaje contra Juntos por el Cambio, por eso nosotros nos pusimos como objetivo en esta elección primaria, en esta elección general, ganarle al kirchnerismo y dejarlo tercero. O sea, nosotros somos el espacio que vamos a sacar al kirchnerismo de la Ciudad de Buenos Aires. Eso implica Santoro tercero. Santoro tercero, exactamente. Hay que entender que el kirchnerismo está todo el tiempo buscando recovejos dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que claramente sabemos que Santoro siempre trabaja con Máximo Kirchner. O sea, es parte del kirchnerismo. Eso lo tenemos que salir a combatir. Por más que tenga modos o que provenga de una vida política preexistente fuera del peronismo. Hace mucho tiempo, eso es lo que quiere hacer creer Santoro. Santoro es kirchnerista. Santoro le sacaba el pasear del perro a Alberto Fernández. Hay fotos de eso. Santoro fue en la lista con Alberto Fernández, con Massa, con Cristina, con todos. Santoro es kirchnerista. De hecho, si Santoro quiere decir que es otra cosa, está mintiendo. Lo impuso como primer candidato. Santoro es parte de esa juventud que se hace proclamar que ellos vinieron a cambiar la historia de Argentina y que destruyeron la Argentina en los últimos 20 años. A mí esa juventud no me representa. Él hace 20 años está haciendo política en la Argentina junto al kirchnerismo. Si en algún momento dijo que fue radical, es simplemente seguro por algún interés político. Bueno, eso dice su historial, digamos, y que ha sido bastante público. En cualquiera de los casos... Pero ya kirchnerista hace como más de 10 años, 15 años. Bueno, militaba con Moro, digamos, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, más allá de eso, efectivamente, además está el peronismo porteño. El de Víctor Santamaría, el de Juan Manuel Olmos. Ese peronismo que ha efectivamente sido clave en la administración de la cosa pública en la Ciudad de Buenos Aires también, porque al final del día había que negociar con ellos. Bueno, eso es lo que nosotros venimos a cambiar. Nosotros venimos a romper el status quo de la política argentina y, por supuesto, de la política de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a entrar en balotaje. Muchos van a decir, qué sorpresa. No, lo que pasa es que no se está hablando del tema. Según las encuestas, los sondeos de opinión que no pagamos nosotros, pero que salen los medios de comunicación, estamos empatados con Leandro Santoro. ¿En qué? ¿En 22 puntos, 23, 24? 24 puntos, 25, 24. O sea, Milei haría una mejor elección además de los 17 puntos que hizo en la ciudad. Por supuesto que Javier va a levantar en la ciudad y también va a levantar la lista. Hay una particularidad que quiero destacar. Se va a votar con 2 boletas en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que poner 2 boletas en el sobre. En un mismo sobre, en un mismo sobre. Y no hay máquina, sino que es dos papeletas oscuros, figurados. Sí, dentro, 2 biombos, que van a tener las 2 boletas. Dentro de una misma aula, que van a tener una boleta jefe de gobierno y legisladores porteños, son 2 categorías, ¿no es cierto? Y luego las categorías nacionales. Exactamente. Bueno, y comuneros también. Con lo cual, uno puede hacer cortes acá y puede hacer cortes acá. Exactamente. O tiene que agarrar las 2 boletas, en mi caso, que voy con Javier Milei, quien me da orgullo llevar la boleta, al resto de los candidatos no le da orgullo llevar a sus candidatos. Hay que agarrar las 2 boletas violetas. ¿Por qué no le da orgullo? Y porque hicieron esta regla que apoyaron todos. Nosotros no queríamos esto, queríamos. Yo quería ir con Javier Milei. Jorge Macri fue el primero que dijo Patricia Bullrich. Está, pero no la tiene. Estaría más incómodo el la boleta. Bueno, está bien. ¿Por qué van las boletas separadas? A mí me encanta ir con una boleta con Javier Milei. ¿Usted siente que lo perjudica eso? De hecho tuvo 4 puntos menos. Seguramente que deben tener algún tipo de reparos con sus candidatos a presidente porque no son competitivos, porque no opinan igual. En el caso de Leandro Santoro seguramente es por algún interés que se quiera hacer el que no es kirchnerista, cuando todos sabemos sus antecedentes de cómo defendió el kirchnerismo a lo largo de los últimos años. En la legislatura hay 60 legisladores. Ustedes tienen 5. Tenemos 5 porteños. Sí. En la de mínima no renueva ninguno, fueron electos salvo uno. Sí. Fueron electos 4 en sí, nosotros ahora 2021. Vamos a tener una excelente elección que también nos va a dar la posibilidad de tener muchos legisladores para ponerle un límite a Juntos por el Cambio. O sea que en la de mínima, si usted no gana en el balotaje, pese a que vaya hacia allí, los legisladores van a ser más de 10, sobre 60. Vamos a ser más de 10 y vamos a seguir insistiendo con las leyes que logramos, la de las grúas, la de la... De la grúa. Que no lleven las grúas a los autos. Que no lleven las grúas a los autos cuando no están impidiendo un lugar, un estacionamiento o una rampa. O sea, que solo hagan una multa y ya. Sí, que a veces no lo cumplen, lamentablemente, las empresas de grúa, pero es otra discusión. También el tema de los impuestos. el impuesto a los cheques, perdón, a los cheques no, el impuesto a las tarjetas, que también logramos derogar. Así fuimos metiendo presión constantemente en la legislatura con toda nuestra propuesta. ¿Qué impuesto bajaría de la ciudad? Mirá, la ciudad de Buenos Aires fue la segunda provincia, si lo comparamos con el resto, que más aumentó de ingresos brutos en los últimos años. El 2017. ¿Cuánto cobra hoy? Hoy está, no, depende del sector. Hay una variación, no te puedo decir un solo porcentaje porque depende del sector. Rubro, y depende del rubro lo que cobra. El 3, el 5, el 4, el 6. Pero también lo que tenés son un montón de tasas que tenés que pagar constantemente. Por ejemplo, la BTV, que nosotros ya dijimos que la queríamos eliminar. ¿Qué significa? ¿Que la BTV sea gratuita? No, basta de BTV. O que no haya más BTV. Que no haya más BTV, eso es un curro. O sea, volver al estado preexistente antes de la verificación técnica vehicular. Es un curro la BTV. ¿Un curro de quién? De los políticos de turno, de las empresas que lo hacen. Por las plantas verificadoras que se las dieron a algunos amigos. ¿Hiciste la BTV? Sí, la he hecho siempre, claro. ¿Viste la bronca que te da cuando vas? Pues si me están tomando de tonto acá. En 2 minutos te sacan la guita y te dicen, sí, sí, dale, sí, seguí. Bueno, hay muchos que la han rebotado por determinadas circunstancias, que a veces da también más bronca, pero no importa. Nada más, pará. Eso también te rebota la empresa de seguros. ¿Se entiende? Sí. O sea, es un doble trabajo, porque la empresa de seguros no quiere que el auto esté destartalado por la calle. ¿Qué cosas cambian en la ciudad desde tu lugar de jefe de gobierno el 10 de diciembre si es que ganás? Vamos a recuperar la calle. ¿Qué significa? No vamos a tener más miedo cuando caminamos los ciudadanos de bien. ¿Qué significa? Vamos a poner, la policía va a estar en la calle, la policía va a tener la libertad de accionar con la ley, por supuesto. Es que hoy no tiene libertad. Está en la calle, lo que pasa es que lo que no está es porque está cuidando presos. Ayer estuve en el debate. Sí. Y la verdad que le mando un saludo a todos los policías que estaban trabajando y me saludaron y me dieron el apoyo para seguir adelante. La policía nos banca a nosotros. En las cárceles ganan los kirchneristas. No. Kirchnerista. Aparte, Bullrich está lejos, está tercera. ¿Estás seguro vos? ¿Qué cosa? ¿Que Bullrich está tercera lejos? Sí. Los kirchneristas ganan en las cárceles. Nosotros ganamos en las comisarías. Los policías nos votan a nosotros, porque saben que lo vamos a dejar trabajar, que no le vamos a poner todo el tiempo limitantes como están haciendo la dirigencia política. No te quiero apartar de tu rol de economista, porque lo sos, o de youtuber financiero, sí, tenés un negocio al respecto. Hoy el dólar está en 9.45, 9.60, no hay casi precio. No hay precio. O sea, ¿por qué no hay precios? Mejor dicho, hay muchos precios, porque hay mucha volatilidad, la gente se está sacando los pesos encima. Yo, si tengo pesos en el bolsillo, trato de ver cómo cambiarlos rápidamente. Con Milei que no renovarías un plazo fijo. Yo no tengo plazos fijos. Me parece una tontería tener un plazo fijo en la Argentina. ¿Y qué tenés? Yo tengo inversiones, las hago públicas todo el tiempo. O sea, empresas, las latas de atún pasando por... Como la lata de atún la hago de manera simbólica para decir, hay que comprar eso porque es un bien no perecedero, hay que cuidarse. Es más, ¿no quieren comprar dólares? Vayan y compren algo en el supermercado. Sí, pero las cosas van a aumentar de precio. Pero el problema no es el dólar. El problema no son los productos, los comerciantes, los distribuidores. El problema es el peso. No hay que hablar tanto del dólar, tenemos que hablar del peso. Estos tipos quieren seguir generando emisión monetaria. ¿Saben cuándo subió el dólar? No subió el dólar hoy. Subió en el momento donde sale más a hacer los plan patita para que lo voten. Hace 40 días. Eso no va más. Por eso es que nosotros queremos dejar afuera del gobierno nacional al kirchnerismo y en la ciudad de Buenos Aires lo queremos dejar afuera de la política en un tercer lugar. ¿Vos crees que hay un riesgo de hiperinflación? Mirá, no quiero ir a la cuestión teórica de la definición de hiperinflación, pero una inflación de 2 dígitos en este mundo actual, para mí ya es un escenario de hiperinflación. Sacando la definición teórica, yendo a los términos prácticos. 2 dígitos tenemos de inflación. Es una locura lo que pasa en la Argentina. Por eso es que apareció un espacio político como el nuestro, para que el kirchnerismo no tenga más margen. Nosotros no venimos a hacer bien lo que el kirchnerismo hace mal. Nosotros venimos a hacer todo distinto a lo que hace el kirchnerismo. Gracias, Ramiro. Gracias a vos. Hasta la próxima. Muy gentil. Elio. Bien.